rubio. Y el mío, Isabel Echaubio. Bienvenidos al tercer capítulo de su programa La Voz Escolar en Casa. Programa que podrán ver lunes, miércoles y viernes desde las 18 horas. Por las pantallas del Canal 30. Mi nombre es Violeta Antonia Barrientos Morán, estoy en el Colegio Trinidad Alcaíno Tapia, sector del Sauce, Comuna Villa Alegre. En este nuevo capítulo de La Voz Escolar en Casa, les presentamos una nueva nota en Colegio Artístico del Maule. Aquí va el tercer capítulo de Juntos en la Pandemia. Te invitamos a verlo. Desde los estudios del Colegio Artístico del Maule, con la animación oficial de Robinson Rojas y la profesora Tania Garrido, comienza el programa estelar Revelación de la Televisión Educativa en Chile y el Mundo. Dejamos con ustedes el tercer capítulo de Juntos en la Pandemia. Bienvenidos al tercer capítulo de nuestro programa Juntos en la Pandemia. En este capítulo tenemos muchas novedades, nuevos desafíos y muchos videos que nos han estado entregando nuestros estudiantes. Nos han estado enviando muchos saludos y comentarios y me ha llamado mucho la atención que me han estado preguntando mucho por nuestro practicante. ¿Practicante, estarás por ahí? Sí, aquí estoy, profesora, escuchándola fuerte y claro. ¡Qué bien! ¿Cómo has estado, practicante? Muy bien, muy contento de participar de este tercer capítulo de Juntos en la Pandemia. ¡Qué bueno! ¿Sabes que me han estado preguntando de dónde vendrá nuestro querido practicante? Mira, yo soy del sector de Tabunco, profesora. De allá es mi familia. Y todos los días me levanto muy tempranito para venir a hacer mi práctica. ¡Wow! ¡Qué sacrificado, señor practicante! Lo voy a tener en consideración para decirle a su profesor guía, al profesor Javier, le voy a decir. Sí, hay que decirle al profesor Javier para que me suba la nota. Pero además mi vida es sacrificada como la de todos los niños y niñas de este gran colegio artístico del Maule. Así es, practicante. Así que le mandamos mucho saludo a nuestros estudiantes y que estén en sus casitas por ahora. Profesora, una consulta. ¿Y qué le pasó al profesor Robinson? Ah, practicante, muy buena pregunta. El profesor Robinson está preparando su próximo video y sus próximos desafíos. Así que ahora también los voy a invitar a que veamos los desafíos que hicieron nuestros queridos estudiantes y nos enviaron esta semana. ¿Les parece? Hola, soy Catalina Díaz, bien quinto básico, tengo 10 años y le voy a enseñar mi nombre en lengua de señas. Q-A-Q-A-L-I-N-A. ¡Chao! Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Mi nombre es Ben Ja Mi. Adiós, nos vemos. Muchas gracias, niños y niñas, por enviarnos sus videos. Qué contento estoy de volver a participar en este tercer capítulo. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que nos sigan enviando sus videos de desafíos. ¿A qué correo, querido practicante? juntosenlapandemiatv@gmail.com. A continuación, vamos a presentar un material educativo de la profesora Carmen Bravo, que nos da consejos de cómo estudiar desde la casa. Hola, niños y niñas del Colegio Artístico del Maule. ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien en sus casas, tomando las medidas necesarias de prevención ante esta situación que estamos viviendo. Les cuento que estoy súper contenta de poder participar de este canal. Esta estrategia nos permite a los profesores estar mucho más conectados con los estudiantes y sus familias y además guiar de mejor manera el proceso educativo que se está viviendo en casa. Es por esta razón que hoy les quiero hablar de tres sencillos pasos que ustedes pueden seguir para hacer que esta rutina sea efectiva. Ya, el primer paso, ustedes deben elegir un lugar que cuente con una silla y una mesa cómoda, ya sea un escritorio, la mesa del comedor o incluso el patio de la casa. Pero este lugar debe estar libre de distractores, que no haya mucho ruido ni que transite mucha gente por el lugar. El paso número 2 es planificar antes de comenzar la rutina. ¿Cómo yo planifico? Primero tengo que definir las materias, contenidos, tareas o trabajos que voy a realizar durante el día y pensar en todos los materiales que voy a necesitar. ¿Cómo qué materiales? Se preguntarán ustedes, diccionario, un aparato con conexión a internet, goma, lápiz grafito, regla, lo mismo que ustedes necesitarían en el colegio. Pero ahora lo van a tener todo a mano en este espacio que ya eligieron previamente. Y como tercer paso, es importante que realicen estas actividades durante periodos de trabajo de 30 a 45 minutos, realizando pequeñas pausas. En estas pausas usted puede ir a comer, tomar un vaso de agua, ir al baño, incluso estirarse. Ya, la idea de esto es que no se haga tan tedioso el estar trabajando en casa, y además, si esto es sistemático día a día, ustedes van a ir dándose cuenta como cada vez estos periodos de trabajo van a aumentar en tiempo y así les va a quedar más tiempo libre para hacer sus actividades diarias en la casa. Bueno chicos, esos son los tres consejos principales para comenzar. Espero les sirvan, los tomen, y les mando un abrazo muy cariñoso a ustedes y a sus familias. Bueno, queridas estudiantes, ahora les queremos presentar una nueva sección de nuestro programa, que tiene por nombre... ¿Sabías qué? A cargo de el profesor Eduardo Cárcamo Chamorro. Así es, vamos a ver sus videos. Hola niños y niñas del Colegio Artístico del Maule, ¿cómo están? Me pillaron acá haciendo un poco de ejercicio en la bicicleta. Pero, ¿sabías que hay un ciclista austriaco, Christopher Streinzer, que pedaleó 24 horas, es decir, un día completo, recorrió 896 kilómetros? Esto es como viajar desde Talca a Chiloé. Con esta hazaña logró el récord mundial. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Profesor, ¿pero qué está haciendo? Querido practicante, estoy grabándome y sacándome fotos para mi canal de YouTube. Pero eso es muy anticuado, pues profesor, eso ya no se usa, se le cayó el carnet. Pero ¿cómo anticuado? Si eso se usa, no. Querido practicante. Ahora se usa una aplicación nueva que se llama TikTok. ¿TikTok? Sí, pues es una aplicación que los niños pueden hacer videos y subirlo a las redes sociales. Mire, le voy a mandar un video. ¿Se la mando por WhatsApp o todavía usa Messenger? Pero ¿cómo me está molestando, practicante? Mire, le mandé un video. A ver. ¡Oh, pero qué buen video! Niños y niñas, vamos con el siguiente video de nuestra estudiante de quinto año básico, Julia Mesa. ¡Vamos a ver! Hola amigos y amigas del CAMP. Espero que estén bien en sus casas. Hoy voy a pintar el logo del Colegio Artístico del Maule con la luz LED roja.
Bueno, cuando apagamos la luz normal, esta luz hace que los colores se vean diferentes, así que va a costar un poco pintar el logo. Bueno, vamos a empezar por esta parte que es roja. Vamos a ver cuál puede ser el rojo. Yo creo que este. Bueno, ahora esta parte naranja. Puede ser este. Ahora esta amarilla. Uno claro, este. Ahora está verde. Vamos a ver este. Ahora está azul. Azul, este. Esta parte celeste. Otro claro, este. Y por último esta parte morada. Morado, este. Listo, y ahora a ver el resultado. ¡No, así quedó! Ok, este fue el resultado. Y así termina el programa educativo Revelación de América Latina y el Caribe, el programa educativo con más seguidores en el mundo entero, juntos en la pandemia. Esto es todo por hoy y adiós. Me llamo Sara María Lemus Rojas, tengo 6 años de edad y voy en la Escuela Trinidad Alcainotapia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Voz Escolar. En la escuela Providencia de Linares nos llega una entretenida clase de educación física. Vamos a hacer ejercicio junto con la profesora Irma Méndez. Vamos, amigos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Adiós, que le vayan bien. Abracitos y besos. Adiós. Hola niñas, espero que se estén cuidando en su casa en estas pandemias. Continuamos con las actividades en la educación física. Este video va para las niñas de quinto año básico, donde empezamos con la unidad de habilidades o destrezas básicas en el deporte de gimnasia artística. Estuve adaptando varios mecanismos para que ustedes vean más o menos la metodología de enseñanza, para que ustedes aprendan, aunque sea la técnica básica. Si no les sale perfecto, no importa, pero van a tener las nociones. Primero, vamos a empezar con la invertida o media invertida, que es el proceso para llegar a la invertida. Tienen que hacer lo siguiente. Primero, los brazos van a la altura de los hombros, extendidos, no afectados. Las manos tampoco van cerraditas, se separan un poco, ¿ya? Para tener una mayor base de apoyo en la colchoneta o en la superficie que ustedes lo vayan a realizar en sus casas. Le pueden pedir ayuda a su mamá, a lo mejor a algún hermano o al papá, o simplemente con mucha confianza y tranquilas las tienen que realizar ustedes en su hogar. Esto es una retroalimentación y yo les voy a demostrar los ejercicios, cómo lo deberían hacer ustedes según la guía que yo ya les envié. Primero, si ustedes no tienen colchoneta en su casa, no se preocupen, pueden colocar una bajada de cama, ¿ya? O un limpiapiés, pero que tenga más o menos un ancho para que puedan realizar el ejercicio, o si no, en el suelo con la mayor seguridad posible. Les voy a demostrar cómo hacer el ejercicio y ojalá puedan tener alguna ayuda. A mí me va a ayudar mi sobrino, se lo presento, a Felipe, ¿ya? Quien me va a ayudar a demostrar el ejercicio. Primero que nada, tenemos que ver cuál es nuestro pie de impulso, ¿ya? Se van a ubicar con las piernas juntas, la persona que va a estar ayudando detrás de ustedes y les va a dar un pequeño empujoncito.
El primer pie que sale adelante es su pie de impulso, ¿ya? El mío es el derecho. Después se van a ubicar en el suelo, ¿ya? Si tienen una jacama o una alfombra, si no, en el suelo con la mayor seguridad. De rodillas, ¿ya? Los brazos a la altura de su hombro, no así, ni así, ni acá. Extendemos sin fijar los codos, tienen que ser extendidos. Apoyamos las manos, llevamos nuestra pierna impulso afectada y la otra extendida y levantamos. Levantamos la pierna, bajamos y después tratamos un pequeño impulso, con un pequeño saltito, donde separemos la pierna atrás. Después levantamos y subimos. Lo ideal es que la pierna no se flexe y sea extendida. La rodilla la empujan hacia atrás, no la flexen. ¿Ya? Al llevar esta altura, ya estamos realizando la media invertida. Toda nuestra casa tenemos una muralla. Llevamos los instrumentos hacia la muralla. No tiene que ser muy cerca para que no se vayan a pegar en la cabecita. Segundo, si ustedes flexan los codos, se pueden pegar la cabecita. Tercero, no pueden llevar la cabeza hacia atrás porque se pueden pegar en la cabecita. Y realizamos el mismo ejercicio impulsándolo, tratando de tocar la muralla. Apoyamos. Manos, extendemos y vamos. Buscando el pulso. Hasta lograr llegar a la muralla. Ahí, suelta. Sí. Subimos y bajamos. Con una pierna, va primero la pierna de impulso y después la otra. Este tiene que ir haciéndolo calmadamente, con pausas. Recuerden, si yo flexo los codos, me puedo pegar en la cabeza. Saco la cabeza, me puedo pegar. ¿Ya? Así que tienen que siempre extender y empujar hacia arriba. Estas manitos tienen que apoyarla entera, no los dedos, porque las manos son las que nos soportan todo nuestro peso. ¿Ya? Así que con mucha ganas, paciencia, trabajenlo en la casa y vayan de a poco grabando los pequeños procesos que vayan teniendo. No les va a salir a la primera este trabajo constante para que ustedes vayan, primero que nada, fortaleciendo su musculatura. Segundo, perdiendo el miedo, porque si usted lo hace con miedo, es posible que se pueda lesionar. Y tercero, va, yo les envío un link donde van 5 minutos de calentamiento, que es un baile. Les mandé de la hojita donde hacen la flexibilidad, movilidad articular. Y tercero, empezamos el proceso de a poco hasta poder llegar a la muralla. Y después de a poco empezamos a buscar impulsos. ¿Ya? Así que la insisto con mucho ánimo y fuerza para que desarrolle su musculatura. Brazos, piernas. Y recuerden, apretar el pompi, apretar la guayita. Espero que les guste el video. Si tienen dudas, inscríbanme a mi correo institucional irma.mendez@colegioprovidencia.cl. Que lo pasen bien, disfrútenlo y que tengan una muy buena semana. Hola, les cuento. Un grupo de alumnos y de alumnas de la escuela Alcalde José Palma Fernández, sector Loma de las Tortillas, nos invitan a ver su entretenido cortometraje que habla de historia y fenómenos paranormales. Cuenta la leyenda que en el sector de la Loma de las Tortillas, mucho tiempo después de ocurrir la batalla de las Comillas, un grupo de pobladores se encontraron en un potrero un subterráneo hecho de ladrillos. Muy sorprendidos por el hallazgo, decidieron entrar a averiguar qué había dentro. En dicho lugar encontraron sables, bolas de acero y un sinfín de artículos de la batalla. Un campesino recordó que su abuelita le contaba que durante la batalla el general Manuel Bulnes tenía un refugio en esos sectores.
algunos de los pobladores, al hacer este descubrimiento, decidieron llevarse algunas pertenencias a sus hogares. Al llevarse cosas a sus hogares, comenzaron a suceder fenómenos paranormales. Todas las noches se les presentaba un soldado al interior de sus casas, que los observaba detenidamente por unos minutos para después desaparecer sin dejar rastro alguno. Inmediatamente las puertas y ventanas se abrían y se cerraban, sin parar durante unos minutos. Los vecinos asustados se reunieron para conversar sobre lo que estaba ocurriendo. Muchos vecinos atribuyeron los sucesos paranormales al haber encontrado las pertenencias de los soldados y llevarlas a sus hogares. Y por eso, en conjunto, fueron a devolverlas a su lugar, pensando que al hacerlo todo terminaría. Fue así, los fenómenos paranormales continuaron sucediendo. Un día, una vecina cansada de todo lo que estaba sucediendo fue a contarle al sacerdote de la comunidad lo que ocurría. El sacerdote la tranquilizó y le dio agua bendita para que todos los vecinos estuvieran en sus casas. Uno de los vecinos, al recibir el agua bendita, pensó que como comunidad se podrían organizar y hacer una misa en honor a los soldados. Después de ese día, la comunidad del sector se organizó y todos los 8 de diciembre, en conmemoración de la batalla de Loncomilla y de todos los soldados caídos, mandan a hacer una misa en su honor y para pedir por su eterno descanso. Conocimiento que le ha brindado la comunidad a los soldados hasta el día de hoy es que los fenómenos paranormales han desaparecido del sector de la Loma de las Tortillas. Hola, mi nombre es Alexis Morán, de la Escuela de Eternidad de Arcaíno Tapia. Con la noticia desde el Canal 30, los estudiantes los han enviado la siguiente nota. Leyendo en casa. Escuela Manuel de Salas de San Javier. Debido al coronavirus, no podemos ir a nuestros colegios, pero igual podemos estudiar en casa. Así lo hacen los alumnos de la Escuela Manuel de Salas de San Javier. ¿Cómo estás? No. Nana, Nino, una. Da vuelta la hoja. Mojo mi mano. La tía. Al. El. Mi. Ol. Me
Hola tía, este va a tener el Agustín.